derecha. Desde el exilio en Lituania, la opositora Sviatlana Tsikhanouskaya hace un llamado a la movilización ciudadana. Tras una victoria de Alexander Lukashenko en las elecciones del domingo, que considera fraudulentas, la ex candidata pidió marchas pacíficas y un recuento de los votos. Tenemos que detener la violencia en las calles de las ciudades belarrusas. Hago un llamamiento al gobierno para que detenga esto y venga a la mesa de negociaciones. Pido a todos los alcaldes de las ciudades que actúen como organizadores de eventos masivos pacíficos en cada ciudad, los días 15 y 16 de agosto. Esto después de que las autoridades bielorrusas comenzaran a liberar a miles de personas que fueron detenidas durante las manifestaciones postelectorales. Muchos de ellos tenían moretones y denunciaron maltrato por parte de las autoridades. Me empujaron en un camión de la policía. Me dijeron, o te vas con nosotros durante 15 días o te golpeamos las piernas y te dejamos ir. En medio de las críticas internacionales, el gobierno emitió una disculpa. Asumo la responsabilidad y me disculpo por las heridas de personas al azar en las protestas que recibieron golpes en el cuello. Las preocupantes violaciones a los derechos humanos llevaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a exigir sanciones contra el gobierno de Minsk. Desde Alemania, Angela Merkel exigió la total liberación de los detenidos, mientras que Rusia sigue denunciando una supuesta interferencia extranjera en los asuntos de Belarús.